Hola mis Leos, bienvenidos a tu pequeño bono de amor para este mes de diciembre. Puedes chequear el mensual que hice. Ese simplemente es un bono, algo pequeñito, para diferenciar solteros y los que están en pareja, casados o no, pero en pareja, ¿verdad? Yo soy ascendente Leo, así que también esto como que resuena conmigo a veces. A veces Leo también resuena conmigo. Por ejemplo, dice, para mis solteros, te dicen, para la energía en la que vas a estar este mes de diciembre, dice, curar los problemas familiares. Dice que tu vida amorosa se beneficiaría si tú perdonas a tus padres. Pero yo creo que en general significa familia, ¿verdad? Yo sé lo que es pasar por eso, porque pues también yo he tenido dificultades en mi familia. Yo soy Leo y también, sobre todo en ese tipo de festividades que vienen, si tú estás soltero y has tenido problemas con tu familia, sabes que tal vez tu familia le encanta decir o meterse en tu vida amorosa, que si, ay, bueno, pero ¿por qué estás con esa persona? Olvídate de eso, perdona, ignora, sigue adelante, porque te beneficiaría si tienes ese amor en tu corazón. Perdona, yo sé que es difícil, yo también paso por las mismas. Como dije, yo soy ascendente Leo y también estoy soltera. Y también cuando esa carta salió, me reí porque dije, ah. Yo dije, bueno, ya entendí el mensaje. Entonces dice, si tú bloqueas esto con la montañita, el ancla nos dice persistente fish, el pescadito nos dice prosperidad. Entonces, si bloqueas esto, si dejas eso a un lado, si dejas eso pasar, simplemente eso te va a traer abundante, ¿cómo se dice? Settle down, que tú vas a poder ya empezar algo en tus relaciones amorosas en el futuro. O sea, simplemente deja esto atrás, perdona, y yo sé que es difícil porque nuevas oportunidades en trabajar en tus relaciones vienen. El zorro, el zorrito, el, ¿cómo que se llama? El fox, nos dice que también nos habla de trabajar, de hacer estrategias, y creo que vienen nuevas oportunidades para tener la oportunidad de trabajar en tus relaciones amorosas si dejas esto atrás, ¿ok? Para mis casados o en pareja, quienes están casados, la pasión. La pasión llega este mes de diciembre y dicen, deja que tu corazón y tu alma cante con alegría. Y te están diciendo, sí, este mes de diciembre ustedes van a estar hablando mucho, van a estar en una comunicación bastante, bastante, porque el pescadito, ustedes dos, mis solteros y mis casados o no casados, sino en pareja, tienen el pescadito en común, que significa prosperidad, cosas nuevas, el flujo de cosas que vienen en abundancia. Pero ustedes tienen que buscarlo, ¿ok? No es que llegue así caído del cielo. Ya dije lo de solteros y para mis casados, canten con emoción, disfruten, dejen esa pasión entrar en con su pareja. Dicen a la hora de bastante comunicación, hablando como pajaritos, y nos sale la torre. La torre aquí en el Lenormand es diferente. La torre aquí no significa lo mismo que tarot. Aquí significa que hay ciertas condiciones, regulaciones, limitaciones. Y nos está hablando de que hay bastante comunicación y ustedes tal vez van a comunicarse un poquito más en lo que ustedes quieren en su relación, en su pasión, cómo la van. Quieren hablar de cosas nuevas, quieren explorar cosas nuevas en su relación, porque nos sale el cabalgante y el cabalgante nos habla de mensajes nuevos, cosas nuevas que vienen. Posiblemente, no posiblemente, son mensajes nuevos. Entonces, yo creo que tú o tu pareja van a estar explorando nuevas áreas en cuanto a la pasión. ¿Qué es lo que los ángeles, arcángeles, el universo, lo que tú crees, te dice? Que lo que estás pasando son bendiciones, a pesar de que parezcan problemas en tu vida. Pero son respuestas de lo que tú has pedido y por lo que has estado rezando en tus plegarias. Esas son respuestas. Así que dicen que tú entenderás las razones detrás de la situación presente y verás cómo todo se resuelve.
Confía en la protección del cielo y en la sabiduría infinita para contestar tus plegarias en la mejor manera. Y lo que parece un problema es actualmente parte de tus plegarias contestadas. Así que pónganse pilas, mis Leo. Si eres solterito, mira. Yo sé que es difícil perdonar y a veces la familia se mete en lo que nos duele o no queremos que se metan, ¿no? Pero eso pasa en todas las familias y yo sé que es duro. O tal vez otro tipo de situación con tu familia, lo que sea por lo que has pasado. Deja que eso se quede atrás, perdona y sigue adelante para que el pescadito te traiga la abundancia, ¿verdad? Y si eres casado, disfruta, casado o no casado, pero con tu pareja disfruta. Deja que si tu pareja quiere explorar nuevas cosas contigo y todo, claro, todo basado en lo bueno, solamente entre ustedes dos. Deja que esa pasión entre en tu vida. Ok, mis Leo, bueno, un beso. Mucho amor y mucha luz y los veo el próximo año, si no los veo, en el quincenal. Ok.